saben, yo recién llego y me conecto con ustedes a la noche porque he estado en Santa Anita City con la gente de Ati Santa Anita, pasándola súper bien, haciendo juegos, todo muy chévere, ¿verdad? ¡Esa! Les mando un beso. Bien chévere, toda la gente ahí. Obvio. Bueno, ya estamos en vivo, estamos en la transmisión en Facebook. Hola. Bueno, si solamente nos están escuchando, pueden también vernos a través del Facebook. Nos encuentran como Onda Cero con el check azul. Así es, ya estamos en vivo y Vale va a contar su noticia. Ajá. Como siempre es costumbre, tengo mi noticia curiosa para ti. Ok. Porque tú sabes que el poder de las redes sociales es una locura. Claro. Y muchas veces los chicos prestan más atención a lo que ven de repente en redes sociales que a lo que pueden aprender de alguien que te lo dice así como que de frente, ¿me entiendes? Claro. Entonces, un profesor tuvo la genial idea, como dicen, si no puedes contra el enemigo, únete. El profesor tuvo la genial idea de enseñarles historia, pero de una manera muy particular a sus alumnos de cuarto y quinto. Claro, porque la historia es un curso un poco pesado, ¿no? Sí, o sea, historia del Perú, ahí está, historia del Perú. Igual, generalmente te dan un libro gordo y te dicen léetelo todo, qué flojera. Sí, no, la verdad es que te tiene que interesar mucho para que realmente puedas captar bien todo el tema de la historia, ¿no? Porque la historia es tan grande, o sea, es tan amplia, hay tantas cosas claro, por aprender que es como, no sé, súper complicado. Pero bueno, un profesor logró enseñar la historia de una manera muy particular a sus alumnos. Tú dirás, bueno, pues, ¿qué cosa hizo? Videos, canciones, claro. No sé. No, el profesor, esto ocurrió en Ica, tuvo la genial idea de hacer que sus alumnos aprendan historia del Perú creando los perfiles de Facebook de distintos personajes reconocidos de nuestra historia. ¿What? Así es. El docente se llama Pablo Arias Santos y tuvo la genial idea de para que sus alumnos aprendan acerca de Miguel Grau, Andrés Avelino Cáceres, Micaela Bastidas o Túpac Amaru. Okay. Hizo que los chicos les realicen su perfil de Facebook. O sea, pero buena idea. Con su foto de portada. ¿Pero? Eso es algo que nunca te vas a olvidar en tu vida. Su foto de portada, su nombre, foto de perfil y obviamente toda la información, ¿no? Dónde trabaja, dónde estudió, dónde vivió, dónde está actualmente, con quién está casado y su foto, ¿no? Foto más destacada. Veo como que es una cartulina, ¿no? Claro, es una cartulina. No la han creado específicamente en Facebook. O sea, Facebook, no en Facebook, ¿no? Claro. Solo que hicieron como el perfil de Facebook en una cartulina. Oye, qué buena. Me encanta la idea. Claro, súper original, en verdad. Y súper como entretenido porque a los chicos les llama la atención mucho el tema del Facebook, obviamente las redes sociales. A los chicos, ¿no? Ya habló la vieja. A los chicos. A los pequeños del acoso. Les llama mucho la atención. Entonces, sí, es como, me da mucha risa las fotos. Dinámico, de verdad, pero bueno, buena manera, buen método para enseñarles, ¿no? Es que creo que se tiene que poner creativos, pues, ¿no? Sí. De repente debería haber algo así para matemáticas. Sí, también. Sí, de los verdad. Cursos pesados. Bueno, Flavia, te cuento que nuestro hashtag es me da vergüenza. Yo ya dije que me da vergüenza, ahora te toca a ti. Me da vergüenza. Contar, ¿qué te da vergüenza? Me daba un vergüenza cobrar la plata que he prestado. Ya, yeah. Sí, cuesta. A mí también me pasa. Es como, ya, oye, hijita, ¿cómo lo cobras? ¿Cómo lo cobrarías? Imagínate no que sé. A mí también me da vergüenza, ¿sabes? Es como, no sabes cuánta gente me debe plata. Y bastante plata. La gente con chis lo paga. Si estás escuchando y no me has pagado, págame. Es que, claro, pero sí, es que da vergüenza. O sea, es como, ¿cómo le dices? Oye, o sea, obviamente estás en tu derecho porque tú le prestaste y quedaron en algo. Pero ¿cómo se lo dices de una manera bonita? Claro. Sin que suenes como, es que no sé. Sobre todo cuando, bueno, yo creo que no me molestaría si es que fuera una persona que yo sé que es media conchán, así. Pero, por ejemplo, si es, no sé. Que sabías que la plata ya iba a perderse, ¿no? Claro. Ni fregando te iba a pagar. Pero si, por ejemplo, le prestas plata a una amiga tuya que está pasando por una mala situación. O que realmente lo necesita, no sé, para pagar su universidad. Imagínate, pues, no sé, ponte. Tú tienes las posibilidades y tu amiga no y le prestas. Imagínate. De ahí, ¿cómo le cobras? Claro. A mí, en ese sentido, ahí me da vergüenza. Claro. O cuando le prestas, no sé, a algún familiar tuyo.
De ahí cómo le cobras, ¿me entiendes? Qué roche. Cuando es algo así como cercano, claro, ahí sí da vergüenza. A un familiar mío no le cobraría, sinceramente, porque, claro, bueno, mis abuelos, mamá... ¡Mamá, olvídate! Ya plata perdida, toda la plata que le he dado. Claro. Ya fue, ya, es plata que se va al caño. Pero bueno, lo bueno es que la aprovechó. No, porque ellos nos dieron la vida. Ellos nos dieron la vida. Y no le puedo cobrar, pues, pero un amigo así que está pasando por una mala situación... Claro, ¿cómo le cobras? O sea, ¿cómo le dices, oye, escúchame... Cuando puedas, págame. Para pagar, no, ay, no, a mí también me da vergüenza. A mí también me da vergüenza, de verdad. Pero bueno, ese es nuestro hashtag, me da vergüenza. ¿El dinero para cuándo? ¿Cómo pueden utilizar nuestro hashtag, querida Fle? El hashtag, puede mandar un audio al 954-177-614 o escribirnos en nuestra foto que está en el Facebook de Onda Cero con el check azul. Ajá. Y mientras van comentando y van mandando su nota de voz, vamos a escuchar más buena música aquí en Radio Onda Cero. ¡Se activa!